Francapox, estamos en un video de Minecraft. Estamos aquí en un estilo trailer raro de una serie de mods, pero no va a ser un trailer porque va a haber unos requisitos para esto. Como ven, estoy en un Minecraft con pack de textura, con 53 mods, con la 1.7.10, con Optifine, y vamos a ver los mods que hay. Optifine, Coder Pack, Forge Mod Loader, Forge, Code Chicken Core, Noto Items, el Nail, el Player API, el Smart Pool, el Furnace 3D, que es para tener hornos 3D, el Industrial Craft 2, el mejor mod que he visto en mi vida, junto con el Wildcraft, Avances Genetics, que es para tener la genética de cualquier animal o el bicho que quieras. Este no sé cuál es, Armor Status, este creo que te dice qué tal va la armadura, si se te va a gastar o no. Backpack, este te da mochilas, este no lo sé, este tampoco. Este Bibliocraft te da cosas para decorar. El Wildcraft, uno de los mejores mods también para que he visto en mi vida. Compact Solar Arrays, que tampoco sé qué es. Custom Spawner, que tampoco sé qué es. Bueno, sí sé qué es, pero no lo voy a explicar. La magia indica 2 es el que dice si los mobs, ¿sabes? Si los mobs te indica la vida acá arriba. DecoCraft es para decorar. Digital XP, acá puedes guardar tu experiencia. Este de Don't Like Dungeons, son dungeons impresionantes, que traen de todo. Elemental Creepers, este mod te da varios creepers. Enchanted Plus es para encantar a tu manera, te dice los encantamientos que puedes agarrar y todo, y el nivel que puedes agarrar. Ritual Ender Chains, este no lo conozco. Este te aparecen dinosaurios, hueso de dinosaurio, de todo. Bowbless, este no lo conozco. Gravestone tampoco. Inventory Twix, este tampoco. Iron Chest, este te da cofres, que tengo una review en mi canal. Cofres de distintos materiales, este no lo conozco, este tampoco. Este también tengo un review en mi canal, que está en inglés, pero bueno, es el Comsalai, que es para tener familia y esas cosas, en la aldea. En vez de aparecer en la aldea, no aparece en ese pozo, aunque se puede hacer una granja de hierro igual con este mod, pero tienen a tu familia ahí, en la granja de hierro. Bueno, Fallen Meteors, este caen meteoritos y tienes que hacer cosas para que no caigan, como una máquina antimeteoritos, porque te puede explotar todo. Wilda, este no lo conozco. Ah, sí, también hay cosas espaciales y armadura distinta y todo. Este no lo conozco. Este tampoco. Este tampoco, este tampoco. Son pila de mods, ya les digo, chicos. La vamos a pasar genial si hacemos una serie de mods. Rey Minimap, este mod es para el mapa. Este no lo conozco. El Man Movie, este te hace que puedas, o sea, volás como un superhéroe, nadás como una persona normal y todas esas cosas, este todo pro. Smart Render, no lo conozco. Teleport Pass, tampoco. Tricapitator, que este no me gusta mucho la verdad, pero lo vamos a usar, que es para talar rápido un árbol, ¿sabes? Talas el de abajo del todo y se tala todo, pero a lo mejor no lo usamos, pero yo creo que sí, no sé, vamos a ver. Twilight Forest, este te da un mundo, haces un portal y te lleva a otro mundo donde hay dungeons, jefes, laberintos, muchísimas cosas. De verdad, este mod está impresionante, aunque ya está bastante visto. Y el último, Weapon Mod, este mod te da pila de armas, escopetas, todo, está bastante bien. Y ahora sí, después de ver todos los mods, decirles que les voy a mostrar un poquito cómo va en el mundo y todo. Acuérdense que, bueno, también tengo el Shaders Mod, que vamos a jugar esta serie de mods con estos Shaders y todo. Pero hay una condición, si llegamos a los 7 likes, empiezo la serie de mods. Si no, no lo sé, chicos. 7 likes, eso serie de mods. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero su rival lo van a tener con la misma frecuencia que antes. Esta serie la van a tener aparte y esta serie también va a ser un poco técnica. Así que, después de decirles eso, vamos a poner... demostración, no sé si lo escribí bien, pero está creative, sí, default,
y vamos a ver qué tal, chicos. Esto va a demorar un poco en cargar, pero les voy a mostrar poco a poco las cosas que tenemos. No les voy a mostrar todas porque sería una auténtica locura, los que a mí me gusta y esas cosas. Está bastante bien. Y vamos a esperar que cargue, como ya les dije, 7 likes y empiezo la serie de mods con estos mismos mods. Y los shaders, espero que no me lagué, no creo, porque ya estuve haciendo pruebas, me da unos 50 FPS grabando con esto. Bueno, esto es del Comsalite, si soy varón o nena, o sea, hombre o mujer, el Francapox, perfecto. Y esto está todo así, preferencia, tema. Empezamos. Como ven, que vino que se ve todo. No nos va tampoco mal, como ven. Bueno, o sea, nos va bien. Para hacer una serie de mods con 50 y pico mods. Y los shaders y todo me va bastante bien. Yo creo que 80 y pico FPS está muy, muy, pero muy bien, la verdad. Me quedo muy contento. Como ven, te dice la vida allá arriba. Y bueno, mirad, miren lo que es esto. Qué preciosura, chicos. Esto es un Minecraft. O sea, esto no es Minecraft en realidad, pero... Miren el agua y miren yo. ¡Opa! ¡Qué pro, ¿no? Miren. Uy, ah, sí, y si te tiras pasa esto. Oh. Está pro, ¿no? Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a enseñar las cosas que tenemos. Como ven, me va bastante, bastante bien. Me quedo muy contento. Tengo el Optifine. Pero igualmente me va súper bien. Y bueno, vamos a ver. Como ven acá, ya tenemos 6 páginas, o sea, la vamos a pasar de lujo. Y vamos a enseñar un poco. Weapon Mods. Te da bastantes cosas. Por ejemplo, un boomerang. Que hace daño. A ver si le doy. No. No. Ahí le di. Le dejé con uno de vida. Uy, uy, uy. Y vamos a usar ahora... esto, el mosquete. El mosquete está bastante bien. Mira, no gasta muchos materiales, que digamos. Se hace con uno, con dos palos y una cosa. Estoy haciendo tipo una review y tal, un poquito ahí de cosas. Y esto, tú lo cargas así, de esta forma. Y haces... ¡pum! Le gustó, ¿eh? A tope. ¡Ah, le re! Está, pero bueno, vea Weapon Mods. Yo lo voy a ir explicando un poquito. Comida, no tenemos nuevas, no sé por qué, pero bueno. Esto es de no sé de qué, pero bueno, como ven, les voy a ir pasando las páginas para que vean todo lo que tenemos. Estos cueros son para las mochilas. También tengo un review en mi canal. Como ven, bloques por ahora no hay, pero miren, esto sigue todo igual, los cofres nuevos. Miren el cofre de diamante. ¡Jole! Bueno, también los crafteos son caros. A ver, bueno, caros para cualquiera, pero... mira, ahí está la mesa de encantamientos Pro. Que se hace también con gasteos. Mira, en Industria Craft 2, de verdad un mod impresionante. Miren, espadas nuevas, máquinas. Estas máquinas son de industrial. Me encanta este mod, la verdad, igual que el Wildcraft. No sé, me encanta todo esto de hacer cosas industriales, granjas con paneles solares y todas esas cosas de corriente, me encanta. Avance en Genetics, que te da este arco, está super pro, creo. A ver. Genetic Bow, bueno, no saca nada, pero está. Está ahí. Unseen Blocks, nuevos bloques. Mira, esto, dinosaurio. Miren. Ah, un mini dinosaurio. Yo quiero sacar un super dinosaurio enorme. ¿Por qué salen minis? Bueno, después veremos. Mira, todo esto de baldes de no sé qué. Pila de fósiles. Pila de dinosaurios. Creo que estos son dinosaurios, no lo sé. Estos son jarrones y estas cosas. Estos son huevos de dinosaurios. Miren lo que es esto. ¿A dónde apareció? En fin. Vamos a agarrar uno de estos. Ah, que son huevos. Ahora nacen. Y miren. También tenemos nuevas espadas. De todo, de todo. La verdad que me gusta bastante. Miren. Wildcraft. Este mod... no, este no es el Wildcraft. Me confundí con las pipas. Este. Bueno, el mod de meteoros. Equivalent Change. Este, Exchange. La verdad que miren las cosas que tenemos. No sé. El backpack, las mochilas, el Buildcraft. El Wildcraft, ahora sí. Los bloques del Wildcraft. Esto lo que te hace es automatizar también con corriente.
como el Industrial Craft, pero con máquinas que tampoco llevan corriente mucha, llevan carbón y estas cosas y te mina solo y impresionante, la verdad. Y acá están, estos son tuberías. También tenemos acá paredes, buah, de todo. Este mod, no sé qué es. Esto no sé qué es, la verdad. No lo conocía, de Willcraft. ¡Robots! ¡No jodas que pusieron robots! ¡No jodas que pusieron robots! ¡No jodas que pusieron robots! Bueno, ta, esto lo veremos en la serie. Nuevas cosas, como ven. Hay de todo para decorar, para todo, para hacer una casa linda, para todo. Miren. Tenemos para hacer vino, tenemos todo. De verdad, no sé. La primera vez que los mods me impresionan tanto, que digamos, porque yo no soy muy fanático de los mods. Pero bueno, esto es para tener el coso para casarte y todo esto y ta. No hay más cosas, pero la verdad que está bastante bien. Yo creo, chicos, que la verdad que está bastante bien. Esta cosa no es, aparecen cosas así aleatorias. Y vamos a ver ahora si encontramos alguna dungeon. Y bueno, no, no, primero le voy a mostrar algo del Industrial Craft y Willcraft, que son los mods, que me voy a centrar porque son los mejores mods, para mí, para mi gusto son los mejores mods que existieron y que existirán. Y vamos a hacer una mini maquinaria para que vean. Por ejemplo, esto es un horno de hierro. Y le voy a mostrar lo que son estas tres maquinitas. No le voy a mostrar todas las que hay, porque si no sería una review. Pero le voy a enseñar estas tres. Crafteos, son bastante caros, de verdad. O sea, no son caros, son sí, bueno, más o menos caros. Son con cosas raras que veremos en la serie si las hacemos. Y vamos a ver. Agarramos aquí un generador. Por ejemplo, paneles solares. Hay generadores con carbón que generan corriente. Pero estos paneles solares de acá, si hay luz del sol, están generando corriente, como ven. Si está esto encendido, esto genera corriente. Si pongo algo arriba, mira lo que pasa. Deja de generar corriente. Como ven, está apagado. Y bueno, no voy a hacer una review, pero les voy a mostrar más o menos si ponemos unos cuantos, que esto se hace bastante difícil, que digamos. O sea, se necesitan bastantes cositas. Vamos a agarrar ahora unos cables, que también hay cables de corriente, lógicamente. Como ven, taladros con corriente, armaduras super chetas, hay de todo, de verdad, me encanta, me encanta. Uno de los mods más completos también. Vamos a ver, mira. Vamos a agarrar el cable de cobre que soporta los EUs de estas cosas. Soportan menores, pero como ven, esto ya tiene corriente, este cable. Este cable está aislado porque tiene cinta. Si no tiene cinta, tú te metes arriba en Survival y te saca súper vida. Bueno, no porque son. No tiene mucha corriente los paneles solares, pero sí que te sacan vida si son otras cosas. ¿Ok? Voy a poner otro panel solar por acá para que agarre más señal. Y como ven, ¿qué pasa si yo. Esto está apagado, las tres cosas. Como ven, tiene un rayo. No voy a hacer la review entera, pero vamos a probar. Si ahora, ¿qué pasa si hago así? Miren, sale el rayito. Eso significa que tiene corriente. Este también y este también. Listo, tenemos tres máquinas funcionando. Como ven, con corriente. Le voy a explicar para qué sirve cada una y no voy a hacer una review, lógicamente. Solo explico esto porque es uno de los mods que más me gusta. Y vamos a agarrar, yo qué sé. Por ejemplo, hierro. El hierro, el macerator, que es este, te lo duplica. Te da cada uno de hierro te da dos. En polvo, que tú lo metes en una máquina, lo calientas y te da dos lingotes en vez de uno. Con un ore te da dos lingotes. Con un ore solo te da dos lingotes. Como ven, está súper cruel la animación. Vamos a ver. Me voy a alejar un poquito por el sonido. Esto sí. Ahora, por ejemplo, el Electric Furnace, que se puede poner mejoras y todo. Pero le voy a mostrar también esto. Agarramos así y como ven, calienta mucho más rápido que el horno normal. Y con corriente, nunca gasta carbón, chicos, gasta corriente, que también hay baterías y todo. Y el extractor lo que hace es sacar, bueno, eso lo veremos después en la serie si lo hacemos. Bueno, yo hice una review más o menos, que me salió horrible, de este mod. Como era y petróleo y todo, que es de este mod, del mod Willcraft. Y creo que ya encontramos una dungeon, chicos, una dungeon. De verdad que estoy muy sorprendido. Como ven, hay pilas de estructuras, todo, la verdad que me gusta bastante. No sé, me parece que si hacemos la serie va a estar bastante bien. En esta estructura creo que no hay nada. Esto no sé si es una pared de petróleo o qué, no. Y como ven allá al costado está el mapa, como ven, hay estructuras. Bueno, hay de todo, está impresionante. Esto es petróleo. Y acá está una estructura que nunca la vi esta, nunca la vi en una semilla. Y no tiene nada. Qué cagada, ¿no? Tener una estructura que no tiene nada. Bueno, la podemos usar como establo si encontramos una en una serie, si hacemos. Vamos a buscar más cosas. Como ven, yo voy a ir usando el mapa porque si no, no encuentro.
Allá se está generando un poblado, no está mal. ¿Y aquello qué es? ¿Aquello de allá? LOL. Buah, mira, el poblado. Miren, chicos. Personas, son personas. Son personas como tú. Hay guerreras, hay de todo y tú puedes hablar, interactuar, chatear, besarla, todo. Vamos a ver. Vamos a ver el charco este raro de lava. La lava sería impresionante. No tiene nada, esto es todo, todo lava nomás. Pues nada, espero que no les vaya lagueado el video, no creo. Y acá les voy a mostrar esto y vamos a pasar a algunos dungeons de verdad. Y terminamos el video para que vean más o menos qué cosas hay y qué cosas podemos hacer si tenemos la serie, cómo lo podemos usar, disfrutar. Sé que a algunos de mis subs sí les gusta, pero otros, guau, qué mal rollo de ahí. Chao. Bueno, está, en fin. Yo creo que si no encuentro una dungeon rápido así en cámara, vamos a dejar el video este. Y bueno, reto de likes, son 7 para empezar la serie rápidamente. Y no sé si la voy a empezar si no llego a eso. Y lo tenemos que conseguir más o menos en 2-3 días. Más de eso no lo espero, chicos. Yo creo que igual mis suscriptores. LOL. ¿Vieron los zombies cómo se ven, no? Qué pro. ¿Cómo se ven? Esto es una dungeon, ¿eh? A ver. Dungeon. Vamos a agarrar visión nocturna, visión nocturna. ¿Por qué no se ve nada? Por los shaders. Malditos shaders. Vamos a agarrar antorchas. Torchas. Si encuentro, claro. Perfecto. A ver. ¿No ven? Son dungeons. Hay unas cosas, hay zombies, hay de todo. Hay spawners. De verdad, está bastante bien. Yo creo que esta es una dungeon pequeñita, pero están bastante bien. Así que nada, chicos, ahora sí. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense, serie mods más o menos técnica, la voy a hacer. Vamos a hacer de todo, de verdad. En serio. Desearía hacerla. Hay nuevos ores también, lógicamente. Y nada, ahora sí, chicos, espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse y compartan, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chicos, 7 likes y empiezo la serie. Espero que les guste. Y si no, pues nada, no la haré porque yo quiero que a ustedes les guste una serie del canal. Y ahora sí. Nada, espero que les haya gustado. Qué bonito que se ve todo. Y nada, me está dando tirones. Y chao. Chao, chicos.